El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no habrá excepciones en la cancelación de recursos económicos para organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a aquellas que atienden a mujeres maltratadas en refugios. No hay estas transferencias, se terminan estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma, comentó sobre la cancelación de fondos para albergues que atienden a mujeres maltratadas. Durante la conferencia mañanera, explicó que la Secretaría de Gobernación asumirá esta responsabilidad y ocurrirá lo mismo con otras dependencias encargadas de atender a grupos vulnerables, como el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia con los niños de la calle. Me decían ayer mismo, entonces el refugio de mujeres afectadas, maltratados, ¿cómo se va a apoyar? Gobernación, de manera directa, para eso es el gobierno. López Obrador relató que la directora del Indesol, Luz Rosales, lo visitó para solicitarle que se mantenga los recursos para algunas asociaciones que sí han cumplido con sus compromisos con él. Gobierno federal, sin embargo, rechazó su propuesta porque la mayoría utilizan los recursos para organizar otro tipo de eventos, tales como torneos de golf en los que participaban los funcionarios públicos. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, apuntó que la SEGOV está trabajando en una estrategia para absorber a algunos de los refugios para atender y proteger directamente a las víctimas.